Estamos hoy día reunidos aquí para informar a la ciudadanía sobre dos casos que se han realizado por parte de la Policía Nacional del Ecuador. El primer caso se lo ha denominado Gran Fénix, realizado por una de las unidades especiales dedicadas a la investigación de narcotráfico en el país de la Policía Nacional, en la cual estamos con un objetivo de intermedio valor, y aquí se ha realizado la aprehensión de sustancias sujetas a fiscalización, un total de 240 paquetes. Esta droga en lo posterior pretendía ser enviada a varios países, y es así que esta aprehensión se ha dado lugar en la provincia de Manabí, específicamente en el sector de Charopotó, en donde se realiza una detención el día de ayer, aproximadamente a las 21 horas, de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, el cual tenía un antecedente por robo y era integrante de esta organización dedicada al narcotráfico. La función de esta persona era de acopio de las sustancias estupefacientes, y como indicios se hallaron un vehículo, una motocicleta, un arma de fuego, un celular, 8 municiones, lo cual fue durante un allanamiento que se realizó en el sector de Charopotó. Además de eso, tenemos ya el peso de la droga, que son 279 mil kilos, 220 gramos. Eso en el primer caso realizado por una de las unidades especiales de la Policía Nacional dedicada al narcotráfico.